La respuesta de Pedro a la multitud. Estamos en el día de Pentecostés, cuando el Señor derramó el Espíritu Santo en los creyentes. Era la fiesta de Pentecostés, una fiesta que celebraba el tiempo de la cosecha de trigo. Los judíos podían traer a Dios una ofrenda con los primeros frutos de su cosecha. La fiesta estaba vinculada a la Pascua. Era 50 días después de ese recordatorio cuando Israel sale de Egipto hacia la tierra que Dios les había prometido. Esto hizo que los judíos pensaran en esos 50 días entre la Pascua y Pentecostés como una anticipación de la ley que Dios daría en Sinaí. Así que Pentecostés se convirtió por una parte en la fiesta de la cosecha de trigo, pero también en una celebración del pacto de Dios en Sinaí. Era pues ese momento conveniente para que Pedro se pusiese a predicar el Evangelio. Pues por supuesto que sí. Y ahí precisamente es donde vemos una característica importante del mensaje de la Iglesia, su carácter profético. Esa voz profética del mensaje de Dios al mundo por medio de la Iglesia. Por una parte, Pedro les apunta al cumplimiento de lo que estaba profetizado por Dios, que por una parte era el derramamiento del Espíritu, pero también el juicio venidero de Dios. Otra parte de ese espíritu profético es presentar a Cristo como el cumplimiento final de las cosas que Dios había prometido. Si bien David había hablado de algunas cosas, pero habían quedado inconclusas, no eran finales, porque no se cumplieron hasta que Cristo vino y las cumplió. Otro aspecto de ese carácter profético del mensaje de Pedro fue cómo Pedro les dio un diagnóstico de su necesidad y les dio una exhortación directa y clara que debían arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo. Ese mensaje de Pedro, qué fuerza, qué claridad, qué certeza tuvo Pedro al decirles a la gente no sólo que era lo que les había dejado maravillados o perplejos, o sea, la venida del Espíritu Santo, pero Pedro en esa voz profética les declaró su necesidad. ¿No te parece que los creyentes debemos recobrar ese espíritu profético cuando anunciamos el Evangelio? Para ello debemos ubicar a nuestro oyente, reconocer su necesidad y sin temor expresarle lo que necesita hacer delante de Dios.